y ver si el aldeano se convierte en algo o no. ¡Ah, amigo! ¡What the fuck! ¡Para el disco que nos va a matar! ¡Mira! Chicos, el día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero vamos a probar un disco. Recuerden que en el video pasado, un disco con el que emite un sonido nos apareció en un cofre. Así que lo que quiero hacer el día de hoy es ir hacia ese disco, probarlo y probarlo con un aldeano. Así es, quiero ver cómo afecta este disco a la metamorfosis o a su transformación de este aldeano. Y lo vamos a probar bajo ciertas circunstancias específicas y seguramente vaya a pasar algo bastante extraño. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte, compartir este video con todos tus amigos, verlo hasta el final. Si quieres que te llegue un cheto hasta tu casa, casi que sí, dentro video. Hola, hola, bolo, ¿cómo estás? Pues el día de hoy te traigo a una nueva aventura. Tienes suerte que caí en blandito. ¿Cómo que en blandito? Bueno, aquí una piedra, estoy. Pero hola, bolo, sí. Pues mira, después de mucho tiempo te traigo una nueva aventura. ¿Te gustan las aventuras conmigo, no? Si te digo que sí, ¿no me matas? No lo sé, ¿te gustan o no te gustan, bolo? ¡Responde! 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 ¿Te gustan? ¿Te gustan? No me mates. ¿Pero por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Por qué no quiero? ¡Perdón, bolo! ¡Perdón! 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 No, la verdad no me arrepiento. Oye, no reparezco. ¿Cómo no? ¿Te estás aquí conmigo? Me sale generando mundo y no me puedo mover. No me digas eso, bolo. Si yo te estoy viendo aquí, bolo. ¿Me puedes hacer daño? No. Ay, bueno. No, ya ves, todo por no ponerte al tanto de nuestra aventura de hoy. También casi me muero yo. Increíble. Oye, bolo, perdón, bolo. No, perdóname, mangos. Perdí mis cosas. Por ahí van a estar, bolo. Eso espero. Si no, me vas a tener que dar tu armadura, ¿eh? No, no. Tengo la armadura de Batman, amigo mío. La armadura de Batman suerte. No se puede regalar. ¿Dónde estás, amigo bolo? Es que no es un regalo, es una compensación. Ya estoy. Pero... Tengo un arco apestoso aquí. ¡Escopetazo! ¡Bueno, ya! Estoy ya. Me rindo. Ok, pues mira, bolo, el día de hoy vamos a investigar acerca... Hoy nos caímos del árbol, ya no sé hacia dónde estamos. Bueno, vamos a investigar acerca de algo que hice en mi video pasado. Y es que encontré un disco, el cual perdí porque morí. Y me dijeron que este disco ahora va a estar en alguna casa. Ahora, arriba del árbol yo logré ver dos casas. Una casa de ese lado y otra hacia allá atrás. Si no encontramos el tocadiscos y el disco dentro de esta casa, iremos hacia la otra casa. ¿Por qué? Porque este disco y este tocadisco lo tocaremos con un aldeano. Y este aldeano lo que pasará es que seguramente se vaya a convertir en alguna especie de creepypasta. ¿Escuchaste, bolo? Creepypasta, ¿escuchaste? Creepypasta, bolo. Ay, no me pagas lo suficiente. Discúlpame. Y mira, aquí está la primer casa que al parecer está como explorada. ¿What? Sí, pareciera que ya nos adelantaron, ¿eh? A ver, entramos. No, yo ahí no entro, ¿eh? Yo ahí no entra, entro. Entra, bolo, no seas miedoso. Mira, te la toco. Oh. Ah, te la toqué, ¿viste? ¿Viste cómo te la toqué? ¿Viste cómo te la toqué? Sí. ¿No hay nada? No, no hay nada, pero mira, te la toco otra vez. Mira, tengo una cama aquí, amigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que un...? No tengo... no tengo, vale. ¿Me das palitos? No. No. ¡Ah! ¿Por qué no me dijiste antes, bolo? ¿Por qué no me dijiste antes, bolo? Matamos a bolo, chico. Matamos a bolo. Digo, te puedes tepear, ¿eh? Ya. Ay. ¡No! ¡Ya vacié mi shotgun! Me quedé sin bal. Por menso. Pero mira, tengo todavía una M14. Oye, ¿esto no es tuya? No, es la tuya. Ya tengo una yo aquí, ¿qué te pasa? Yo también, mira. Te tiro esta y tengo otra. Amigo, bueno, pues, bueno, vámonos. Al parecer no encontramos nada aquí. Pues te comento.
Para poder poner este CD junto al aldeano, este aldeano tiene que cumplir ciertas características. Primero, no puede ser aldeano de aldea, tiene que ser de un generador. Por lo tanto, por eso nos van a dar un generador. Tenemos que poner el disco en un tocadiscos y todo esto tiene que ser en una cueva profunda de madrugada. De madrugada ya estamos. Y me dijeron que el spawner del aldeano y el tocadiscos ya está, junto al disco que perdí en el video pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Buscar una cueva profunda. Si en aquella casa no encontramos al tocadiscos, entonces seguramente la vamos a encontrar en una de estas casas, que hay dos casas aquí abajo, si te fijas. Hay una aquí y otra allá al fondo que se alcanza a ver. ¿Ok? Ok. Muy bien, entonces vamos a bajar con cuidado. ¡Oh, aquí está la cueva! ¡Aquí está la cueva! ¿A cueva? ¡Mira! ¡Oh, what the fuck! ¡Oye! ¡Es verdad! Perdón, Bolo. Pero es verdad, tienes razón, ¿eh? A ver, pues ya encontramos la cueva. Primer cosa encontrada. Bueno, segunda, porque también ya estamos de madrugada. Entonces, ¿qué nos hace falta, Bolo? El tocadiscos y el aldeano. Para poder tocártelo, muy bien. Oye, ¿qué what the fuck? ¿Qué? Es grava, ¿cómo está flotando la grava? No sé, pero es casi, es una cruz, ¿eh? ¿Es una cruz? Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¡Ah! Así que como se va a ir el diablo. No. Te pego, ¡ah! ¿Eh? Era broma, Bolo. Sí me gusta. Vamos a entrar aquí, perfecto. Mira, hay comida, ternera, flechas, bloques, más bloques, un hacha que me la llevo, carbón. Hombre, llevas de todo, ¿eh? Pedernal, más carbón, un pico inclusive, Bolo. Un pico para picarte. Pero no hay ningún tocadiscos ni ningún disco. Entonces, ¿qué sigue? Ok, sigue ir hacia el otro lado, que por allá, si te fijas, no hay una casa, pero hay como una especie de altar blanco. Solo que hay que tener mucho cuidado porque por allá hay hombres lobo y los hombres lobo nos matan de un solo tiro, como acabas de apreciar en ese momento. Por eso no me crucé contigo, la verdad. No te voy a mentir, por eso no me crucé contigo. Entonces, si hay hombres lobo, ok, hay tres hombres lobo cuidando ese lado, así que seguramente ahí debe de estar lo que estamos buscando, al aldeano creepypasta. Debe ser tan peligroso que estos lobos están protegiendo que no lo invoquemos, porque ya saben nuestras intenciones. Bueno, voy a subir aquí arriba a la copa de un árbol. Pero ¿cuál es el pelito? Dile. Pelito. Acalízame, pelito. Así diré. ¿Dónde estás, Polo? Con mis cosas, pero... ¡Ay, no puede ser! Ok, yo entonces voy a intentar entrar al altar. No puede ser, no hay un lobo, güey. Son dos lobos. ¿Qué está pasando? Mi arma ni siquiera le hace nada. Un arma de fuego a un lobo. No le hago nada, ya me la vacié. Me queda solamente un solo arma. Ok, con cuidado. Ahí está. ¡No puede ser! ¡No puede ser, Bolo! Mira, Bolo. Mira, Bolo, allá hay hombres lobo. Los puedes matar si son quieres. Tres. Ándale, sí, ¿con sí. qué cosas? No. Mira, te presto una cuchara. Ay. Y con esta cuchara puedes intentar hacerlo. Son tres lobos, tienes razón. Yo nada más había visto a dos. ¡Ah! ¡Logré matar a uno! Genial. Voy a ver genial. Si puedo tomar mis cosas, ¿vale? Ok, mientras yo voy a intentar entrar acá. Perfecto. ¡Ay! ¡Vienen dos lobos! ¡No puede ser! ¡Los tengo aquí también! ¡Wow! ¿Cómo le hacen los lobos? ¡Le huyen! Ok. Tengo aquí otro. Perfecto. Le pego. ¡Lo tengo! No puede ser, Bolo. Ahí está el cofre. Este cofre debe de tener lo que estamos buscando, pero no podemos abrirlo si los lobos lo están cuidando. Aunque... ¡Ay, no puede ser! ¡Se subió al árbol el hombre lobo! ¡Se subió al árbol! ¿Cómo se subió al árbol? No puede ser, Bolo. No tengo ni idea. Ocupo tu ayuda. Ok. Veo el cofre. Ah. Bolo. Déjame suerte. ¿Dónde más? ¿Tienes tus cosas? Ayúdame, por favor. Sí. ¡Bolo! ¡Los tengo acá! ¡No! ¡Bolo! ¡Listo! Ok, voy para allá. Ok, aquí estamos, perfecto, Bolo. Listo. Aquí están mis cosas, bien. Ok.
cuidado. Listo, listo. Y aquí está el cofre. El cofre que tanto hemos estado buscando. Aquí lo tenemos al fin. Ok. De verdad, quiero yo que tiene que ser este cofre sí o sí. Si no lo es, me voy a pegar un tiro. Me lo pego yo solo. Ya no te los pego a ti. Porque ya no sabía dónde menos está. ¿Cómo que menos mal, boludo? Es que ya me había hartado de que me pegaras. Perdón, perdón. Ok. Abrimos el cofre y efectivamente tenemos un tocadiscos, tenemos un spawner de aldeano, un disco. Perfecto. Muy bien, ya lo tenemos todo, Bolo. Ok, perfecto. ¿Dónde estás, Bolo? Atrás. Ok, 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 ok. Voy a ir buscando la aldea. Bueno, no la aldea, ¿qué digo de aldea? Voy a ir buscando la cueva para ver si logro... Bueno, no si logro, para poder hacer la invocación de este aldeano creepypasta. ¿Ok? Ok, ok. Mira, ven, sígueme, acá está la cueva, perfecto. Te sigo, te sigo. Mira, 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 una cueva profunda. Se cumple perfectamente. ¿Tienes antorchas? Creo que sí, ¿por? Porque no voy a ver absolutamente nada. No vemos absolutamente nada acá. A ver. Ok, ven. Ahí está. A ver, ¿me prestas? Gracias. No. Perfecto. Mira nada más, Bolo. Hay literalmente cueva debajo del agua. Ok. Muy bien. Hay que ir con mucho, mucho cuidado. Vamos a ver si podemos ir más profundo. Bueno, yo creo que aquí está bien, mira. Aquí, vamos a hacer un círculo de antorchas. Perfecto. Ok. Primero, spawneamos al aldeano. Ok. Ponemos el tocadiscos. Y ponemos el disco. Ahora, tenemos que esperar 10 segundos y ver si el aldeano se convierte en algo o no. Entonces, Bolo, ¿estás listo? 10. Sí. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Voy de reversa. 3. 2. 1. 0. ¿Ok? ¡Ah! ¡Oh, amigo! ¡What the fuck! ¡Para el disco que nos va a matar! ¡Mira! ¡What the fuck! ¡De un golpe! ¡Me envenenó! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¡Qué buena, Bolo! ¡Qué buena! Pues bueno, chicos, ya sabemos qué pasa si le ponemos un disco extraño que encontramos en la madrugada a un aldeano. Nos vemos en un próximo video.